Los socialistas vascos hemos presentado hoy en el Parlamento una iniciativa para evitar la discriminación arbitraria que este gobierno nacionalista está introduciendo en el mundo de la cultura. Está eliminando subvenciones a asociaciones profesionales y primando a otras sin criterio que pueda defender. Pondré dos ejemplos. Uno es la Asociación de Escritores Vascos que acoge en su seno a escritores que escriben en castellano y a los que escriben en euskera. Hasta ahora tenía una subvención de 29.000 euros y otra asociación que acoge a los que escriben únicamente en euskera de 60.000. Bien está, tenía cada una su marcha, pero es que elimina la subvención a la asociación que acoge. A los escritores que escriben en cualquiera de nuestras dos lenguas oficiales. Y eso es una discriminación por motivos lingüísticos, inaceptable en una sociedad en la que tenemos que buscar acuerdos y no precisamente discriminaciones. La otra es la Asociación de Productores Vascos del Mundo de la Visual, del Audiovisual, con mucha tradición y también le quita la subvención que tiene para funcionar en la defensa de sus intereses como profesionales y mantiene la de otra de, eh, asociación del mismo sector y esta porque considera que no son suyos que por cierto parece que no son de nadie pero al final es una discriminación por motivos ideológicos por eso para terminar los socialistas vascos nos oponemos firmemente a la arbitrariedad en el ejercicio del poder sobre todo en la concesión de subvenciones asociaciones porque hay que defender la pluralidad un gobierno tiene que defenderla, no ahogarla.